Abra su Biblia en Hechos capítulo 6 y verso 1. Let's go to Acts 6:1. Y diga conmigo, háblame en esta media hora. Say, God, speak to me in the next siempre hour. La pastora y yo le decimos sumamente a las sanidades, a los milagros, a la liberación. We love healing, miracles, and deliverance. Pero somos amantes a la palabra. But we are also lovers of diga conmigo, God's soy word. Amante a la palabra say, de I'm Dios. A lover of God's word. Lo que sostiene un avivamiento, una iglesia, what sustains a revival and a church, es la palabra de Dios. It's the word of God. Y voy a ministrar esta media hora bajo el tópico Espíritu Fortalecido. A strengthened spirit is the topic. Y usted dirá, ¿por qué Espíritu Fortalecido? Why a strengthened spirit? Porque lo único que te va a fortalecer the only thing en una crítica, you in criticism, en una prueba, in a trial, es una palabra que vino a tu espíritu. Is that word that came to your spirit. Y cuando mi espíritu es fortalecido, when my spirit is strengthened, estoy preparado para cualquier tipo de diagnóstico y cualquier tipo de prueba. Then I'm ready for any type of diagnosis or trial. Y no es casualidad que nuestro amado pastor estuviera aquí. Is that a coincidence that our beloved porque pastor lo que is lo here? Sostuvo cuando entrenamos en el gimnasio, como él dijo, y media, dos training, horas. Yo vengo con la quimio. With chemo on. Y yo le dije a él, y aquí saben que una hija se nos fue. They know that le dio cáncer. A daughter y me dijo, pa, me muero. He said, I'm gonna y yo die. Le dije, hija, no she declare said, muerte. I said, do not declare porque death. El Jesús que tú tienes no es un Dios de muerto. Él es un Dios de vivo. Pero ella declaraba muerte y muerte le vino. See, God is not a God of the dead, but a God of the living. She declared death, and death came to her. Amor, creo que duró cuánto ella con el cáncer, como she cuatro meses. She lasted only but 4 months with cancer. Negro, un guerrero, 5 años. 5 years. Y lo veía. Y lo veía. I saw her. Y la gente me preguntaba en un tiempo, ¿dónde está el pastor Edwin en el gimnasio? Somebody y yo digo, me, peleando la buena batalla. I said, he's fighting the vengo good fight. A decirte que si llegaste con una condición, hay una palabra asignada para ti, lo tuyo, amante lebros. Yo no sé cómo te va a agarrar esto. Diga conmigo, lo mío va por encima de todo diagnóstico. Lo mío va por encima de todo, con pandemia, sin pandemia, con COVID, sin COVID, con la cepa, o todo lo que quieran inventarse. Tú tienes una asignación en esta tierra y hasta que no termine tu asignación no cerrará los ojos. Come on, you gotta say what's mine is gonna happen regardless, with pandemic, without pandemic, with a new mutation happening, with any diagnosis, what I have from God is gonna come to pass because I have an assignment on earth. Cuando muchos pensaban que te moría, many people thought you were gonna die. Estaba peleando con la muerte. You were fighting death. Cuando muchos pensaban que te iban a sepultar, many thought you were gonna be buried. Estaba recibiendo una palabra de parte de Dios. But you were receiving a word from God. Quiero decirte, let me tell you, que el diablo no quería matarte a ti, quería matar la palabra que tú portas. See, the devil didn't want to kill you, but the word that you carry. Mueve el que está a tu lado con violencia. Move your neighbor violently. Y dile, el pastor te va a enseñar. Tell them the pastor will teach you. Qué es lo que tú no puedes dejar en tu vida. What you cannot leave in your life. Que no te desenfoques. Do not lose your focus. Porque cuando no se aparta. Because. La palabra. When the word. Y la oración. And prayer. Entonces su espíritu está fortalecido. Doesn't leave it, then the spirit is strengthened in God. ¿Qué hizo Jesús antes de ir a la cruz? What did Jesus do before heading to the cross? Se fue a orar. He went to pray. Se fue a buscar al Padre. To seek the Father. Y antes de ir al Golgota. Before going to Golgota. Ya su espíritu él estaba fortalecido. He was already strengthened in his spirit. ¿Sabe qué es lo que hace la mayoría de gente en las pruebas? But most people in trials. Salen corriendo. They flee. Y no se congregan. They don't congregate. Él le acaba de decir. He said. Que tú tienes que estar en cada servicio. Aquel hombre duró 40 años en la puerta de la hermosa. This man lasted 40 years at the beautiful gates. Había que bañarlo.
They needed to bathe him. Había que buscarlo. They needed to Pero todo him. El tiempo él estaba en la puerta. But he was always at the gates. Pero un día vino un milagro. But one day, quiero decirte a miracle came. Que tu condición no puede detenerte. Your condition cannot stop quiero decirte you. Let me tell que you. Lo que está viviendo en el ahora no te va a detener. What you're going through on the now is not gonna Porque stop Dios you. Que tú le sirves es más grande que tu situación y tu condición. The God you serve is greater than your situation or un condition. Solo día one single day. Será levantado. You're gonna be lifted un up. Solo día one llega tu sanidad. En un solo día Dios te entrega lo que te pertenece. Healing will come to you and God is gonna give you what belongs to you. Y me gusta. I like. Porque me enriqueció hace 10 años cuando leí este texto. I read this text 10 years back. Hechos 6 del 1 al 4. Acts 6. La iglesia the church tiene que modelar a Hechos de los Apóstoles. Has to be a role model as no hay Acts otro of the modelo. Apostles. There's not another no hay otra forma. Way. No hay método. There's not another method. Y en aquellos días in those days, por eso te voy a enseñar que en el crecimiento growth, y cuando tú te superas y cuando Dios te bendice you, va a haber crítica people will criticize pero aquí hay un pueblo well, there's a people, en una ciudad pequeña in a small city, en un estado que no se ve en el mapa a state that you cannot hay una leona hay leones there are lions que se están levantando who are getting y están up, creyendo believing. Te lo digo, yo no sé cómo tú lo vas a recibir esto. El que no creí en ti va a tener que creer por las señales. If they didn't believe in you, they're gonna believe si no because creen of the por signs. La palabra, van a creer por las señales. If they don't believe by the word, they'll believe Mueve by the el que está a tu lado con violencia. Move your neighbor. Y dile, lo pequeño se convertirá en grande. But small is gonna become great. Y en aquellos días, in those days, como creciera el número de los discípulos, los que están discipulando. Lo que están evangelizando esta palabra para corazón dime la dio el Padre yo tenía 3 mensajes para predicar y él me dijo predícale porque estamos en nuestro mejor momento en el tiempo de ganar de consolidar de discipular mueva a alguien y él me dijo dile que lo voy a usar en la calle lo voy a usar en hospitales lo voy a usar en las cárceles lo voy a usar en el gobierno lo voy a usar van a tener palabra para los gobernadores para los alcaldes, para los senadores. So God gave me a word for those who are preaching on the streets. God told me this is the time to gain souls. It is the time to consolidate people. You're gonna preach a word of God to those who are in prison, at the hospital, to governors. God is gonna give you a word for every politician you preach to them. Entonces dice la palabra en aquellos días como creciera el número de los discípulos diga conmigo nos estamos multiplicando dígalo Say with me, we are multiplying. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos días eran desatendidas en la distribución diaria ponme el próximo levanta tu mano derecha que te tengo una palabra la iglesia crecía grew. Pero hubo murmuración. But there was murmuring. Por eso una iglesia That's why a church, que no tenga formación, without formation, que no tenga estructura, without a structure, que no tenga cimiento, without a foundation, no puede crecer. Cannot grow. Por eso el pastor habló de legado. That's why he spoke Aquí about se legacy. Está dejando un legado. We're leaving a legacy. Lo que tú estás sembrando What hoy, you're sowing today, tu propia generación, Dios mío, My God. Y la próxima generación será bendecida en medio de tu ataque, en medio de tu desierto, en medio de tu batalla. Ven a la casa, que el día que no tenga fuerza, el púlpito te va a desatar una palabra. See, your own generations are going to be blessed in the days of your wilderness, the day of trial, when you have no strength. Come to the house of God. There's a word that's going to strengthen you. Entonces aquí hay un código y una llave. We have a code and a key here. Vamos a reunirnos. We're gonna Porque gather. Algo tenemos que hacer. Something has to happen. Yo me recuerdo cuando la pastora y yo evangelizábamos en la calle. I remember when me and Pastor Sandy Lo que él habló del grupo pequeño era en nuestro salón. We had a room. Un día ella estaba dando una clase. One day he was giving y donde quiera caía la gloria. ¿Te recuerdas, mi amor? Glory en el basement caía la gloria. At the basement, en glory el salón caía la gloria. At the hair salon. Donde quiera. Everywhere.
everywhere. Porque la evidencia de alguien que es llamado por Dios es el respaldo que tiene. See, the evidence of somebody called by God is the backing that you have from ¿Dónde God. Donde usted puede identificar que alguien es genuino, somebody's que genuine, alguien es llamado that somebody's por los respaldos, because of por the lo backing, que manifiesta, what they manifest, por lo que tiene de Dios. What they possess from God. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos. They gathered the multitudes of the disciples. Por eso una cosa es el de la multitud. So one thing is being y otra from the cosa es el discípulo. Diga conmigo, yo soy un discípulo. Is to be a disciple. Say, el I'm de a disciple. La multitud. The multitude, viene y se sacia. They come and viene y busca los beneficios. They're satisfied with pero benefits. El discípulo da de lo que recibió. But the disciples, they give back from what they receive. Y dijeron, no es justo, nosotros dejemos. Ay, 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 you ready? ¿Están listos? Chequeate. La palabra de Dios. The word of God. Por eso cuando tú me llamas. That's why when you call me. Que de hecho dos o tres van a tener que dejar llamar que cuando viajamos. I'm sorry. Porque tú sabes que tu papá y tu mamá siempre están aquí, lo sabes los domingos. Entonces, si yo estoy en un viaje, que tengo una asignación, yo no puedo cogerte teléfono. Hay un equipo que te coge el teléfono. Pregúntame por qué. Porque cuando tú me llamas, yo estoy en la palabra y estoy en la oración para que Dios haga algo. See, some people are going to have to stop calling when we are in a crusade. There's a leadership delegated to answer your phone calls because I'm just paying attention to what God wants me to bring, the word of God for Yo the people. Yo tengo una palabra para alguien que quiere estar siempre en todas las actividades. I have a word for somebody. Actividades no es espiritualidad. Activities does not equal Porque hay gente que quiere estar en todos los cumpleaños. People want to go to every birthday party. En todo lo que se hace en la iglesia. Everything that is done in the church. Actividad no es espiritualidad. Activity does not equal spirituality. ¿Por qué no viene a las 5 de la mañana que aquí se interceden? Why don't you come to intercede at 5 a.m. in this place? Cuando la alarma sale a las 4 y 50, yo la veo y viene lo mismo. I hear the alarm Pero si te digo que te voy a dar el púlpito, aparece tres horas antes. But if you are going to get the pulpit, then you esta palabra come to es para alguien en esta noche. Dios está levantando gente genuina. Dios está levantando verdadero discípulo. God is lifting up genuine people, true disciples of Christ. Necesitamos evangelizar el mundo. We need to evangelize the world. Llevar la palabra hasta los confines de la tierra. To bring the word to the end of the earth. Entonces hay gente que están pidiendo naciones, pero no evangeliza donde ellos viven. Some people want the nations, but they don't evangelize where they live. Hay naciones que me esperan. Nations are waiting for me, they say. Y una vez escuché al pastor que dijo, hay gente que quiere ir a la China y no evangeliza ni a la esquina. Gracias, porque se te está yendo el entusiasmo. Some people want to preach in China, but they don't preach around the corner. Léeme la telea. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. So they said it is not right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables. Él me llamó, yo le contesté, estoy en mi cuarto de oración. Somebody porque tengo una responsabilidad en esta casa. I said I'm in the prayer room, I have a responsibility for this familia, house. Familia, que es el llamado de Dios. That is the calling of God. Diga conmigo, estoy en una formación sobrenatural. Dígalo. Say, this is a supernatural Léeme formation. La tele ahí, ponme el próximo verso, que son cuatro versos. Tengo como 18 columnas. Vamos a ver si terminamos 5 por lo menos. Usted sabe que yo predico cortito. Entonces, en la telea, el verso 2. Entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y allí dijeron, nuestro deber principal... Nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios. Predicadores. Preachers. El otro día tuve que decirle a la pastora a alguien de aquí que quería que a una escuela de teología. Dice la pastora, pero el pastor te da un devocional a las 6 de la mañana. A las 10 de la mañana te está desglosando los libros por capítulo y por versículo. En el libro de los Hebreos tenemos 3 veces. ¿Y qué tú crees que es lo que el pastor te está dando? O quiere que te den un diploma macro, que diga que tiene un diploma, que es pastor sin tener llamado, porque primero viene el llamado y después viene el preparamiento.
You first have to be called and then you prepare for that. You don't get prepared and then get a title saying that you're a pastor. It doesn't work that way. Darío da discipulado lo malte. We have a teacher on Tuesday. Pero Dios mío. My God. Entonces te quieren sacar de una visión para meterte a otra visión. They want to take you out of a vision to enter you into another vision. Si usted no estudia esto y aprende esto, see, if you don't study your Bibles, usted quiere ser parte. ¿Dónde estamos los lunes? Yo estoy supuesto a estar libre con la pastora y los lunes estamos aquí capacitando, entrenando, empoderando. We are training, teaching and empowering. Porque you el día Mondays, que Dios empiece contigo no va a retroceder. Because when God gets started with you, he's not going to draw back. Testimonio arriba y testimonio abajo. You got a bear testimony up sube here a esa, and down testimonio there. Arriba y testimonio abajo. Bear testimony up here and porque down hay gente there que son buenos en el micrófono, pero abajo son un desastre en su vida. Some people are good with a mic, but they're at disaster. Y los discípulos son formados abajo antes de estar en arriba. But disciples are sigo paro, formed le down subo there o le bajo. Being up here. La gente primero se entrena abajo antes de subir aquí. People are trained over there first and then they go on the altar. Entonces vamos a ver. Entonces ahora so now aquí un hermano que lo levantamos ahora tenía 3 años ahí sentado. Pastor, ¿tú sabes qué me dijo el padre el otro día? Ustedes son los culpables, los pastores. Somebody said, pastors por poner a la gente a servir sin estar lleno de fe ni del Espíritu y sin tener testimonio. Because people are serving without being full of the Spirit, full of faith, and without bearing a good testimony. Ponme el texto. Lo ponemos a servir. They serve. De aquí se ha ido gente para otro lugar. Modesto, baja un poquito aquí que estamos subidos, por favor. People have left. Que no le rompen los oídos a la persona. En la casa, Modesto, bájalo un poco. ¿Dónde está él? Se nos fueron una parejita porque le dijeron en otro lado, aquí te vamos a poner a servir, pero no estaban casados. So there were a couple who were told we're going to make you serve. Pero como la Biblia dice que hay comezón de oír. But there are people. Cualquiera que te hable en el nombre de Dios, tú lo crees. Whatever person speaks about God, you believe them. Me gustó esa lengua. Gente sin testimonio quieren guiarte. People want to guide you without bearing good testimony. Léselo tú, que esto está muy fuerte. ¿Qué dice ahí arriba? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Párate ahí. La iglesia no puede ser una iglesia débil. The church cannot be a weak church. En concubinato. Living without being married. En un desorden. Out of order. Y quieren servir a Dios. And they want to serve God. El mensaje de la iglesia es fácil. The message of the church is an easy one. John. Juan. Arrepentido. Repent. Y convertido. And convert. Viene Jesús, arrepentido repent, y convertido. Y viene Pedro y predica el mismo mensaje, arrepentido Peter y convertido, also, bautizado. ¿Y qué es la palabra arrepentimiento? So the word repentance, me arrepentí. I repented, no puedo hacer lo que hacía antes porque me arrepentí de lo que hacía, I de lo que manifestaba. What I used to do before because I repented. Por eso no hay tanta gloria en los púlpitos. That's why you don't see that much glory on any pulpit. Porque hay doble vida. Because people have a double life. Anda, no sé si me están viendo los pastores de Arizona. Primera vez que nos conocen. The first time they met us. La gloria del Padre. ¿Saben qué dijeron? They said, queremos ir a su iglesia. We want to go to your church. Pero primero queremos durar un par de días con ustedes. But we want to spend a few days with you first. Ellos usaron la palabra convivir. Una pareja bonita. A beautiful couple. Ese pastor es tercera generación. That's a third generation. Es la tercera generación de pastores. Cayó la gloria allí. The glory of God descended. Una gente linda, sensible, sencilla. Sensible people to the Spirit. Necesitamos ir a la casa de ustedes. They said we need to go to your house. A convivir con ustedes. To be with you. Ustedes me modelaron algo con una esencia. Because you role modeled something with salieron essence. Con la pastora. They left with y después que la dejaron en el hotel empezaron a llorar.
after they left porque decían hotel, no inundamos de la presencia. They cried because they said we're full of God's presence. La iglesia es un modelo. So the church is a role model. La iglesia no puede estar en desorden. Cuando it hablo iglesia hablo de su order. Vida y de mi vida. And when I say church, I'm para talking yo subirme al púlpito tuve que ordenarme. For me to be on the pulpit, de hecho, mira, sencillo, dijo Jesús. Jesus que de said, cada palabra corrompida nosotros le vamos a dar cuenta a Dios. We're gonna give an account to God from every entonces idle dice word. El escritor Lucas, busca pues hermanos entre vosotros a siete varones de buen testimonio. Coge fiado y no paga. ¿Qué fue? Coge dinero prestado porque a otros no entienden lo que es fiado. Sorry, te amo. Va a cerrar todas las puertas para cuando predique la palabra tenga un peso y no sea un hueco en el púlpito. You gotta close every door that you have opened so that your words have weight when you preach them and your voice is not just an echo. Aquí, I have children que son ministros, predicadores, preachers, ministers y están cerrando puertas. And they're closing doors. Porque hay temporada difícil en nuestra vida. There are hard seasons in our lives, pero la superamos en el reino. But we overcome them in the kingdom. Mira esto, de buen testimonio, vacío del Espíritu Santo. It doesn't say void of the ¿qué Holy dice? Spirit, but full of the Holy Spirit. Why? ¿Por qué? Porque si te pongo a servir en la carne, if I make you serve cuando in the alguien flesh, en la carne entre por esa puerta, when somebody in the flesh entonces comes van a through chocar. The door, you're gonna have an encounter with them. Gracias por los dos que aplaudieron. Only two people are clapping. Laura, la que está en la puerta, va a tener 11 años en esa puerta. Laura, la colombiana, Edwin. Tú sabes, la colombiana no vino, me llamó temprano porque su mamá está enferma. She called y me. Dios dijo, póngame esa mujer en la puerta. God said, place her at the door. Why en la puerta? Why at the door? Porque cuando usted llega a un lugar, la primera impresión, si ahí te tratan mal, van a pensar que todo el que está aquí es igual. The first impression is what counts. Cuando usted va a un restaurante, when you go to a restaurant, si a usted le ponen cara, a mí me ha pasado y lo atienden mal, usted se quiere ir de ese lugar. If they mistreat you, you're gonna si want usted to no leave lo sabía, esto es Coto Meselvi. Por eso Jesús lo envió de dos en dos a cada casa. This is also customer service at church. That's why Jesus sends them. El día two by que two. Usted se sienta mal, the day you feel bad, quédese sentado recibiendo. Stay seated. Hoy yo recibí un mensaje de alguien. Me dijo, pa, necesito sentarme por un tiempo. Somebody said, no tengo nada down, que dar. Estoy mal. Nothing to give. I'm bad, Dad. I'm doing bad. Yo dije, te amo, hijo. I said, I love you, eso son. Es lo correcto. That is what's porque right. Lo que usted hace no do, es para que lo vean. It's not for you lo to que be usted seen, hace es para Jesús. You do it for Jesus. Si viene un religioso y le dice, talks, estás sentado porque estás en pecado, dígale, oye, yo no estoy sentado porque tú en pecado. Yo estoy sentado porque tengo una condición. Y en la condición que yo estoy, no puedo servir al Padre. Somebody tells you you're sinner because you're in sin. You gotta tell them, I'm just sinner because I have a condition. And in this condition, I cannot serve the Father. Alemania show. Lleno del Espíritu Santo. Full of the Holy Spirit. Y de sabiduría and wisdom. Y a quien encarguemos de este trabajo, Dios le va a hablar a todos. Me habló a mí. Speak to you. Masaya. Dile al que te ha hablado, estoy entendiendo que esto no es un juego. I'm understanding this is not a game. Gracias, hijo. Lo que hizo yo lo hacía. Duré años cargando Biblia, limpiando zapatos, dándole ese billete a la gente, atendiendo los carros, atendiendo los niños, discipulando. Antes de subir a un púlpito, esto no es un juego. Estos son almas que el pastor vela por ella. These are not just games. These are souls that the pastor has to watch over. So I used to do what he does, and now I used to carry Bibles, clean shoes, and serve the pastor for years because I had to be prepared before coming on the altar. ¿Cuántos años lleva usted con nosotros? Desde el 2017. 17, 18, 19, 20, 21. ¿Y a los cuántos años subiste aquí arriba? ¿Subiste de una vez? No. Porque hay gente que quiere llegar en paracaídas. Yo tenía que ver que tú diera fruto, que diera fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la fiebre del púlpito?
Repítalo. So some people just want to parachute themselves on the altar and get there right away. But I need to observe that you have the fruits of the Spirit first. Levanta tu mano porque te tengo una palabra. Imagínate que usted esté en fornicación y yo te diga, anda, había hecho un demonio de fornicación. Imagine you're fornicating and I send you to cast out a demon of Levanta fornication. Levanta tu mano ahora. ¿Sabes lo que va a pasar? Que el diablo se te vaya en racala. Te va a decir, fornicario, tú me vas a echarme fuera a mí de este cuerpo. Tú no puedes porque yo vivo dentro de ti. Yo llegué fornicando a la iglesia. Hermano. Yo llegué peor que usted. Yo llegué con toda la condición. Y mira. Cuando vendí tijera de oro. Escucha, deja la mano levantada. Dios me da un sueño. Agarren esto ustedes, porque le debía un mes de renta al dueño, bien. I owed rent money to the owner. María Hugo, ¿te recuerdas los eventos? 2 horas, 3 horas ahí. Y le debía un mes de renta cuando vendí el salón. Y Dios me da un sueño. Y me dice, págale a Gregory. He said, pay Gregory. Y yo empiezo a llamar a Gregory. And I called him. Gregory, necesito pagarte. I said, I need to pay. Y el hombre me la ponía difícil para yo pagarle. Escuche. And he was making it hard for me to pay him. Está como raro esto. And I said, this is quite Porque le digo weird. Al hombre que le quiero pagar y él no aparece. I tell him I want to pay him. Dije, there's nowhere to be found. Y lo buscaba y no aparecía hasta un día. ¿Sabe lo que hice? Until one day. Me le aparecí a la factoría. I went to his factory. Y le dije, no te me escapa. Ahora me tienes que coger cheque y te pago. Pregúntame por qué. You know why? Porque Gregory es inconverso y Gregory podría decir, ese pastor me debe y no me paga. He was an unbeliever. He could have said that pastor owes me money. He doesn't pay me. That's why I had to pay him the money. ¿Por qué desafío al diablo del púlpito? Why Yo no soy perfecto. Challenge the devil from the pulpit. I'm not perfect. Pero trato de no pecar. But I try not to sin. Por eso tengo autoridad. That's why I have authority. Sobre las tinieblas. Over darkness. El otro día le dijo a la pastora, ay, quiero que me vea. Le dijo a la pastora a alguien. Somebody said to Pastor Sandy, llama al pastor y habla con él. Call the pastor, talk to him. Y la persona predica. And the pastor, the Todavía estoy esperando preaches. La llamada. I'm still waiting for that person to call me. No me ha llamado. That person hasn't called me yet. Un predicador. A preacher. Su vida. Su alma. Your life, your mi soul, alma, my soul, mi vida, my life, vale más que el púlpito que yo me suba ahí. Is worth more than me going on a pulpit. Amigo, tú sabes que cuando oramos, Dios nos ministra. You know, Venga when acá. We pray, God ministers ven, to a us. A ti, te voy a coger de ejemplo. Ven. ¿Qué te dije el otro día en una reunión? What did I tell you in a meeting the other day? Cierra todas las puertas. Close every door. Y alguien me dijo algo, ¿y qué hice? Te jalé. Somebody ¿Y qué tú me something? Dijiste? Pa. Ya la cerré. And I said I already ¿Por closed qué? It. Why? Porque está fluyendo. Because it's flowing. Porque Dios lo está usando. God is using him. Y es mi hijo. He's my son. Y lo jalé. And I Y le dije, "Hijo, esto es verdad." Him. Esto no me dijo, "No, pa." Is this true? He said, "No." Why? Para cuando reprenda al diablo. So that when you rebuke el diablo the devil, no se le ría en la cara porque un diamante a pulir. Aquí estamos llenos de predicadores. See, we are full of preachers in this Gracias, house. Hijo, te amo. Déselo fuerte al Padre. Come on, give it to God. Lo repito, no somos perfectos, pero vamos a la perfección we are not perfect, del varón aprobado. But we are headed to perfection. Ponme el texto. Y nosotros, diga conmigo, nosotros. Say we. Persistiremos. ¿En qué? En oración. Y en el ministerio de la palabra. Pero quieren estar metidos en todos los lados en vez de estar orando y buscando a Dios. People want to be everywhere instead of seeking God and praying to God. ¿Qué tú crees que te va a sostener? What do you think will sustain you? ¿Qué tú crees que lo sostuvo en esos días oscuros que el diablo lo zarandeaba? What sustained en su patio. Him in the dark days? Era una palabra, un hombre de devocionar, un hombre de la palabra. He was a man of the word. He Por is. Eso yo le puse espíritu. Modesto, dame un poco más que arriba. Espíritu fortalecido. That's why I said a strengthened spirit. Los avivamientos. Revivals. Que no se sostuvieron. That were not sustained. Fue porque se desviaron. It's because they got crooked. They went astray. ¿Qué va a sostener un avivamiento? What's going to sustain a revival? La palabra. The word of God.
Va a haber días que va a estar sentado ahí. Y la palabra va a ser tan fuerte que te va a confrontar. Me pasó algo en Arizona. Búscame un paño de eso, un paño. Búscame, León, un paño. Déjame ver cuál mujer va a usar. Y yo estoy en la multitud. Y a ver. Y veo una mujer con una necesidad. I saw a woman with a need. Sí, ya ven. Párate. ¿Dónde está? Ven. ¿Dónde están las mujeres? La vi por ahí. ¿Dónde están las mujeres que sirven? ¿Dónde están? Venga, una de las mujeres que sirven. Sí, que venga cualquiera de ellas. Camila, muévete. Sí. Tápale el pecho a ella. Tápale el pecho. Y vino la mujer y le tapa el pecho. A woman did this. Ahí está la mujer que tenía el pecho. Cover the chest to a woman. Después al otro día yo organicé todo y lo arreglé todo bien. The next day, y de grande que no era así, buscó la forma de taparla entera. Esta mujer llegó con una necesidad a la casa, with a con need, el pecho afuera. Showing her chest, her breast. ¿Me doy a entender? Are we understanding? A una iglesia, no sé si era su primera vez. I don't know if it was her first time at a church. Quítale eso, quítale. And I said, remove that from that woman. Yo soy ministro, yo no tengo que ver el pecho. I'm a minister, I don't need to look at her breast. La cara de ella, no pecho. I just need to see her face. And give her a word. Al otro día yo tengo que arreglar lo que pasó. So the next day I had to fix what happened. Agarré a la hermana, hermana, siéntese allá. I told that sister. ¿Dónde está la hermana que le tapó el pecho a la hermana? Where's that sister that covered this person's breast? Le dije, hermana, tú hiciste lo correcto, porque nosotros los seres humanos tenemos un instinto que reaccionamos. See, we have an instinct that we react. Porque no la puedo matar ni a ella ni a la aquella. See, I cannot pregúnteme her or the qué other se one. Llama eso. That is called lo que yo le leí, sabiduría. Wisdom. Porque todo el que está aquí tiene una necesidad. Everybody here has a need. Y si los líderes, if leaders no son sabios, are not wise, están supuestos a sanar gente, lo que hacemos es que matamos. We're supposed to heal people, no but aplauda. Instead why? Kill them. Porque ni te voy a decir que te sientes porque te estás saboreando el mensaje. I know you're enjoying porque the no message. Estamos llenos. Because we're not full. Estamos en la carne. We are acting in the flesh. Si llega una mujer en una mini, no se la tape. If a person, a woman comes with a mini skirt, do not cover her. Multi, ¿qué está pasando ahí? El predicador tiene una palabra sabia. The preacher has a wise word. Porque el Espíritu es el que convence de pecado. It is the Spirit of God that convicts of sin. Bendiciones, somos los pastores Giovanni Sondi Ramírez. Te tenemos una gran noticia en este día. Ya nuestro botón de unirte está listo para que seas un colaborador del ministerio, donde tendrás unos beneficios exclusivos de charlas y conferencias de liberación de matrimonio y videos exclusivos. Será una gran bendición para nosotros que seas un colaborador del ministerio. No se te olvide suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que te envíe todas las notificaciones. Va a ser una gran bendición. Tenemos contenido para las familias, tenemos contenido de liberación y tenemos una meta, llegar hasta lo último de la tierra llevando la palabra del reino.